Las plazas son hermosas. Me parece que es muy importante también decir que viene trabajando en obras de infraestructura. Por todos los barrios vemos obras de cloaca, vemos una pequeña obra de agua, estamos viendo alguna obra de iluminación que viene haciendo, porque eso hace a la calidad de vida. Quien tiene cloacas vive mejor, evita enfermedades como la hepatitis, como las diarreas bacterianas de otro origen. Entonces, eso hace a la calidad de vida de la gente. Pero además, yo, Gustavo, quiero felicitarte particularmente por tu cercanía con los vecinos. Son tiempos difíciles, son tiempos verdaderamente difíciles en donde los intendentes están siempre, siempre al frente de la palestra porque son los que tienen más cercanía con el vecino. Gabriel, vos lo sabés porque fuiste intendente, Raúl también lo sabe porque fue intendente, a quien primero le golpean la puerta es al intendente. Y yo quiero felicitarte porque la verdad que lo que siento siempre es que la gente se va con que el intendente me atendió. A veces no se pueden solucionar todos los problemas, pero el atender, el escuchar, el pararse, el hablar con el vecino es fundamental y es lo que estás haciendo. Ahora, quiero decir que nada se podría hacer si no trabajamos mancomunadamente. Esta plaza, por ejemplo, es un esfuerzo que hace el municipio, porque se hace con fondos municipales, pero también el gobierno de la provincia aportó y ayudó para que pueda ser una realidad. Y así como esta plaza se hizo con fondos municipales y provinciales, hay otras que se hacen con fondos nacionales y provinciales y municipales. Pero no solo plazas. Y yo ahí me quiero detener. Miren, hay una constante devaluación de la prensa del gobierno nacional. Yo, que fui gobernadora en los 4 años del gobierno de Macri, puedo dar fe que a esta provincia no le tocó ninguna obra nueva. Las que se ejecutaron estaban licitadas ya durante el gobierno de Cristina. Este gobierno nacional de Alberto Fernández, a través de sus ministros, ha desembolsado fondos importantísimos para poder hacer rutas que nos posicionan de una manera distinta, que significan el desarrollo de los pueblos. La ruta 1 que va hasta Aconquija, ahora están tramitando el tramo de Aconquija hasta Andalgalá. Vienen de ver la ruta del Este. Vamos a hacer o están haciendo la ruta de Babiano, diques que se están empezando a construir, hospitales que ya se inauguraron. Hay una innumerable cantidad de obras que están pensadas para que la gente viva mejor, que se hacen con fondos nacionales que gestiona el gobernador de la provincia. Por eso, en el día de hoy, yo solamente quiero decirles a todos los catamarqueños que sigamos trabajando juntos, que la realidad es esta que estamos viendo todos los días, de la cantidad de obras y de la cantidad de fondos que recibimos en la provincia. Y que si seguimos trabajando juntos, día a día vamos a hacer una Catamarca cada día mejor. Gustavo, de nuevo, felicitaciones a vos, a todo tu equipo y a todos los vecinos que disfruten de la plaza. Estas fueron las palabras de la senadora nacional, doctora Lucía Corpassi. Hoy la placita de la estación es toda una realidad. Los niños ya están jugando, están aprovechando el tiempo y dándole una postal totalmente distinta. Escuchamos seguidamente al intendente de tu capital, doctor Gustavo Sadi. Muy buenas noches. Gracias, querido vecino, vecinas, compañeras, compañeros, por el cariño de siempre. Estaba viendo cómo están jugando los niños, las niñas en esos juegos nuevos, en la calecita.
ya con eso cualquier gasto que hayamos realizado en esta plaza está absolutamente justificado. Gracias Raúl por acompañarnos, gracias Lucía, gracias ministro por visitarnos, gracias Silvana, gracias Dante, a los colegas intendentes que nos están visitando, a Marco Labaña, que mañana vamos a hablar del censo, a los concejales y concejalas de nuestra ciudad. Aprovecho para mandarle un saludo grande a Miguelito Rajido, que se está recuperando de un problema de salud, y alguien que nos pedía siempre que intervengamos esta plaza, pertenece a su circuito. A los diputados y diputadas provinciales, que los veo allá, gracias por venir. A los funcionarios provinciales, ministro de gobierno, funcionarios municipales. La verdad que estamos muy contentos, muy felices todos los que formamos parte de esta gestión municipal. Que hoy estemos inaugurando, poniendo en valor esta plaza 25 de agosto, que como decía Lucía, es una plaza que forma parte de la historia de nuestra ciudad. Y si bien, como le decía al ministro, tiene como nombre la fecha de la autonomía de nuestra provincia, quienes nacimos, quienes nos criamos, quienes fuimos a la escuela, quienes vivimos siempre en esta ciudad, la conocemos cariñosamente como la placita de la estación. Y estoy seguro y estoy convencido, porque siempre recibí esa sugerencia, que la gran mayoría de vecinos y vecinas, no solo de este sector sur de la ciudad, anhelaban que intervengamos este espacio público. Muchos me decían que no son de este sector, que es el ingreso a la ciudad, que teníamos que ponerla linda esta plaza. Me acuerdo y siempre le digo a Silvana, antes de asumir como intendente, y estábamos en campaña, y Silvana me decía, hay que arreglar la plaza de la estación, que termine ese circuito turístico del centro, Raúl arregló la plaza 25 de mayo, la Alameda, después en el sector norte arreglamos la plaza de Choya, la plaza del Maestro, Lucía inauguró la plaza Raúl Alfonsín para aquel sector sur de la ciudad, y creo que este sector sur se merecía una plaza de calidad como hoy la estamos inaugurando. Y decíamos que era una plaza que tiene mucha historia en nuestra ciudad. Sobre todo, era un lugar de mucho encuentro, de mucho comercio, cuando nuestra ciudad estaba unida al Ferrocarril Nacional, allá por el año 1880, y después se construyó el ramal Chumbicha Capital, y esta plaza se llenaba de vida. Venían los vecinos de aquel entonces, despedían a sus parientes, familiares, los recibían. Los comerciantes recibían su mercancía y después la vendían en nuestra ciudad. Y luego, en 1977... dejó de venir el tren, y como pasa en varios departamentos de la provincia, y como pasó, comenzó a despoblarse, comenzó a depreciarse esta zona sur de la ciudad. Y luego de muchos años, en el año 2010, el intendente Ricardo Guzmán recupera esta estación, la antigua estación de tren, y hace esta sede administrativa de la municipalidad, un intendente, y lo nombro, que tiene una ideología distinta a la nuestra, porque ha
hay que ser sincero. Por ahí yo algo le decía al ministro, por ahí veo mucha discusión a nivel nacional, en esos canales de televisión, que parece que el que más injuria, el que más calumnia, el que más degrada la política, sin saber que la política es una noble actividad, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Y a nosotros no se nos cae nada en reconocer que un intendente de radicalismo recuperó este edificio público para todos los catamarqueños. Y creo que la política debería ser así. Y después vino Raúl y Lucía. Que se cansaron de hacer obras en este sector sur de la ciudad y comenzó a florecer. Urbanizaron casi todos los barrios. Y a nuestra gestión les tocó, y lo digo con mucho orgullo, volver a darle vida a esta plaza de la estación, que vuelva a ser un lugar de recreación, que vuelva a ser un lugar de encuentro con mucha seguridad, pueden ver las luces LED, que vuelva a ser un lugar de paseo, de oxigenación. Ustedes ven los árboles, los espacios verdes, el césped, la fuente, que vuelva a ser un lugar donde se active la economía de este sector sur de la ciudad. ¿Y cuál es nuestra idea? Que este sector se termine convirtiendo en un verdadero centro administrativo, cultural, porque vamos a arreglar bien los teatros que están aquí en este sector, y un lugar turístico y recreativo para todos. Y como dijo Lucía, si no tenemos la ayuda de nuestro gobernador, muchas de las obras que hacemos en la municipalidad no serían posibles. Esta obra es con fondos nacionales, provinciales y municipales, como también es la obra del nodo tecnológico, que dentro de poco vamos a inaugurar, como la obra del Jumial y como muchas otras obras. Y yo quiero agradecerte públicamente, Raúl, por toda la ayuda, por toda la colaboración que nos das a todos los intendentes, y creo que es la forma de gobernar. Y quiero agradecerle muy especialmente al ministro de Obras Públicas, Catopodis, que también es intendente, fue uno de los intendentes mejores que tuvo la Argentina. Si mal no recuerdo, fue el intendente más votado en la última elección. Creo que fue así. Y seguramente sabe él lo que significa para un municipio, para los vecinos y vecinas, recuperar un espacio verde, sus beneficios ambientales, económicos, recreativos y de encuentro. Pero aprovecho la oportunidad que lo tengo acá, ministro, para, y seguramente esto no lo van a decir también algunos medios nacionales, para agradecerle en nombre de los vecinos del barrio República Argentina, que en 90 días van a tener su obra de agua y cloaca financiada por el gobierno nacional. Aprovecho la oportunidad para agradecerle que ya los vecinos del barrio San Jorge tienen su plaza gracias a su financiamiento. Aprovecho para agradecerle que dentro de unas semanas los vecinos de Loteo Sussex y Plume comienza con la construcción de obra y cloaca. Agradezco la oportunidad para agradecerle que los vecinos de Loteo Escarabús hoy ya tienen agua y cloaca. Agradezco la oportunidad para agradecerle que dentro de poco el Loteo Parque Sur, gracias a las gestiones del ministro Catopodi, va a tener agua y cloaca. Agradezco la oportunidad para agradecerle que los vecinos del sector norte ya disfrutan de la Plaza Vida, gracias al ministro Catopodi y al presidente Alberto Fernández. Le agradezco la oportunidad que vamos a tener un santuario hermoso de la Virgen del Valle, gracias al financiamiento del gobierno nacional.
Le agradezco, ministro, en nombre de todos los trabajadores que están trabajando en esa obra y que aportan a la economía de nuestra ciudad. Seguramente eso no se va a ver en ningún medio nacional donde se discuten cuestiones que la verdad no les resuelven la vida a nadie. No baje los brazos, ministro, sigamos en esta dirección, sigamos mejorándole la calidad de vida de la gente de los barrios. Eso es lo que nos pide el vecino cada vez que los visitamos. Por último, mi agradecimiento eterno. Quiero agradecer también especialmente a Raúl Guzmán, que restauró los cuadros que tenemos en esta plaza y que hablan de la identidad de nuestra provincia, y siempre lo hace de manera desinteresada. Pero por último, ninguna obra sería posible sin el gran trabajo, sin el gran esfuerzo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales, de cada uno de los trabajadores de las empresas, de todas las áreas de obras públicas, de servicio, de medio ambiente, incluso del área de Hacienda, porque son los que tienen que hacer las partidas presupuestarias para que nos alcance. Quiero agradecer especialmente a la parte de obra pública, Eduardo Adén, que comenzó esta obra, a Javier Varela, hoy secretario también de Obras Públicas, y especialmente a la arquitecta Agustina Ahumada. Miren, yo estaba en esa ventana todas las mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde estaba Agustina trabajando, no es funcionaria, es una trabajadora municipal, pero que no lo hacía ni siquiera por el sueldo, sino que lo hacía para que tengamos una plaza como corresponde. Por último, agradecerle a todos los vecinos y vecinas por las sugerencias, por las críticas constructivas, y decirle que hoy dimos un pasito más para tener esa ciudad igualitaria, inclusiva, ambientalmente sustentable, participativa, inteligente, turística y económicamente pujante, como todos los días queremos construir. Muchas gracias. Así hemos escuchado al intendente de tu capital, Gustavo Sadi. El trabajo es en conjunto, en pos del bienestar de cada catamarqueño y cada catamarqueña. Escuchamos al ministro de Obras Públicas de Nación, doctor Gabriel Catopodis. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Catamarca. Buenas noches, vecinos y vecinas. Es difícil seguir tras la palabra tan emotiva, tan fuerte, tan profunda, que sale del corazón de un intendente que abraza, que ama y que tiene el orgullo que tiene Gustavo por su comunidad. La verdad que se merece todo el cariño de ustedes porque, bueno, no lo conozco profundamente, pero se ve que tiene un compromiso. Tienen que estar orgullosos de tener un hombre y al equipo que lleva adelante Gustavo, en un momento muy difícil, en un momento muy delicado de la Argentina. Agradecerle al gobernador, a Lucía, a Silvana, que me permitan compartir esta inauguración. Empezamos muy temprano el día, seguramente el gobernador va a poder describir todo lo que hicimos, pero solamente quédense con la imagen de que hay una provincia que está en pleno movimiento, que ustedes tienen una provincia que está con obra pública, nacional, provincial y municipal en cada rincón de su territorio, que con la misma calidad, con la misma belleza, con el mismo buen gusto que Gustavo hizo esta plaza, se está recuperando el espacio público, las calles de cada una de las ciudades y de los municipios de Catamarca, con rutas que conectan, que integran y que marcan, sin duda,
un tiempo de bisagra en nuestro país y en Catamarca. Dejamos atrás un tiempo de mucho dolor y de mucho cansancio, de mucho agite para la vida de la gente. Y definitivamente tenemos que entrar y estamos entrando en un tiempo de mayor tranquilidad, en un tiempo donde podemos proyectar, en un tiempo donde, bueno, quedan atrás esas semanas, esos días, esos meses de tanto ruido. Los argentinos vivíamos durante los últimos 2 años como en un bar con mucho ruido, donde no podíamos escucharnos y donde algunos, con una actitud muy mezquina, capturaban y manipulaban el mal humor y el enojo de la gente, el cansancio de la gente. Bueno, ese ruido fue pasando. Hoy podemos volver a dialogar, hoy nos podemos volver a encontrar, hoy podemos volver a conversar. Y eso es lo que el peronismo sabe hacer. Tenemos que volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es recuperar la calle, el abrazo, el mano a mano, el cuerpo a cuerpo y la capacidad de conversar y persuadir con cada vecino y con cada vecina para contarle dónde estamos y a dónde vamos. ¿Dónde estamos y cuál es el proyecto de país y de provincia que tenemos? 3 cositas muy concretas. La primera, esta plaza se pensó, se proyectó y se construyó en el medio de la peor tragedia sanitaria de Catamarca y de la Argentina. Entonces, sin duda, de parte de Gustavo y del gobernador, bueno, es una manera de estar a la altura del esfuerzo que hicieron todos ustedes. Esta obra y cada obra que Gustavo va a estar inaugurando y va a estar llevando adelante es de alguna manera poner lo mejor del Estado y de lo público a la altura de ese esfuerzo tan grande que hicieron los comerciantes, los empresarios, los jóvenes, los adultos, mayores, los vecinos de Catamarca y de esta ciudad en ese momento tan pero tan difícil. Lo segundo, plazas lindas, plazas bellas, plazas hermosas, plazas con tanta iluminación, con tanta parquización, no es fácil encontrar en la Argentina. Quiero felicitarte, Gustavo, ¿eh? No es fácil. Pero, escúchenme, pero seguramente que habrá plazas mejores, seguramente que puede haber arquitectos y diseñadores y empresas que hagan plazas mejores. Nosotros hacemos desde el peronismo plazas lindas, bellas, amigables, porque es lo que merece nuestra gente. Pero fundamentalmente hacemos estas plazas, recuperamos el espacio público para que nuestra gente se encuentre. ¿Y se encuentre para qué? Para construir ciudadanía. Para construir ciudadanía y sentirse parte de un proyecto local, de un proyecto provincial y de un proyecto nacional. No hay dudas de que es el espacio público el lugar del encuentro de nuestra comunidad. Lo sabe cualquier intendente, lo sabe Gustavo. Son las obras que permiten que nuestra gente se reconozca. Siempre es la plaza, la estación del tren, bueno, los lugares de mayor centralidad en una ciudad. Y está bien y está bueno que estén en condiciones para que nuestra gente lo pueda disfrutar. Pero también es muy clara que esta obra y que esta plaza que hoy estamos inaugurando marca lo que tiene que pasar de acá en adelante desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y desde cada municipio que gobierna el Frente de Todos. Nosotros sabemos que la gente vino y viene caminando con mucho cansancio. Sabemos que la gente no la pasó bien. Sabemos que viene la gente de un camino largo, con mucha angustia, apretando los dientes, tratando de mirar, bueno, si la Argentina definitivamente puede encontrar ese camino de normalidad. Si todos podemos ir recuperando un poquito de tranquilidad y de paz en nuestra vida cotidiana. Y entonces, no hay dudas de que para el peronismo, lo que viene, la responsabilidad mayor que tenemos los que estamos gobernando, no es pensar el futuro de la patria en un sentido abstracto. Es pensar en el futuro de cada uno y de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que sentir todos los días que ese futuro se va realizando, que la plaza del barrio está recuperada y está mejorada, que en la cuadra donde vivo hay una familia
que recuperó una changa o que recuperó trabajo, que cada uno de ustedes de a poquito va proyectando y va construyendo, va reconstruyendo su vida personal y familiar, que todos los días eso se puede tocar, porque la realidad es que la gente tiene la confianza a la baja, y la realidad es que la gente lo único que va a comprender durante los próximos 2 años es lo que está al alcance de su mano, es lo que puede ver y lo que puede tocar. Solamente eso es lo que va a permitir recuperar y reconstruir la confianza entre la política, lo público, que es lo de todos, y nuestra querida comunidad. Eso es lo que claramente Gustavo identificó e identifica todos los días como intendente, cuando con mucha garra, con mucha emoción, con mucha pasión, se arremanga como se arremangó en este proyecto y busca lo mejor para su gente. Lo público, que es garantía de inclusión y de oportunidades en el peronismo, también lo público, que es lo de todos, tiene que ser garantía de calidad. Y no hay dudas de que acá, en esta plaza, en este proyecto, Gustavo, vos has logrado que lo mejor del Estado llegue a los vecinos de tu querida ciudad. Muchas gracias. Así hemos escuchado al ministro de Obras Públicas de Nación, doctor Gabriel Catopodis, decir que la Plaza de la Estación, epicentro de tantos encuentros, de tantas familias, en ese día y vuelta que tiene esta ciudad. A continuación, para culminar, escuchamos al señor gobernador de la provincia, licenciado Raúl Jalil. Muy buenas noches, gracias Gabriel por estar acá. Gustavo, la verdad, compañero, amigo, un gran trabajador, como todos los intendentes, las intendentes, yo estoy muy, pero muy orgulloso de todos ellos. Lucía, Silvana, todos los legisladores nacionales acompañamos el proyecto nacional, trabajamos en equipo, es fundamental hoy, sobre todo en estas épocas extraordinarias, trabajar en equipo. Y como vos dijiste, Gabriel, esto se construyó en la peor época, y no solamente esta plaza, ¿no? Porque, digo, todos los meses o todas las semanas o cada 15 días se inaugura una obra. Y anoche terminamos tarde la reunión con el presidente de la Nación, con los gobernadores y con el presidente de Chile. Y la verdad que empezar a inaugurar el hospital que inauguramos en el Paso de San Francisco con Carla. Les contaba cuando veníamos en el avión las obras que estamos haciendo de cloaca en Antofalla. Hoy recorrimos... Empezamos muy temprano y siempre lo charlamos con Lucía, tenemos 29 mil millones de pesos en obra, es inédito en la historia de Catamarca. En la época del expresidente solo había una obra que la había licitado de camino Andalgalá Belén, que la había licitado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fuimos a inaugurarla ya al final del mandato. Y hoy comenzamos, como bien le decía, con una exposición de cara a los periodistas y a la gente del Plan de Obra Pública para Catamarca. Después fuimos hasta el Portezuelo, fuimos a firmar la Ruta 2 y la 42, y también al Suncho, porque vamos a hacer también un santuario para nuestro beato Fray Mamerto Esquiú, le venía comentando lo que necesitamos en estos tiempos, Fray Mamerto Esquiú, a sus consejos. La verdad que ha sido un hombre de la política que ha dejado mucha enseñanza y que hay que madurarla nosotros, porque son en estos tiempos que se necesitan esa enseñanza de unidad, que es la que él pedía en esos momentos tan difíciles. Y Catamarca, Marco, un amigo, Marco Labaña, Catamarca, usted sabe y todos sabemos que esta pandemia ha dejado pobreza e indigencia a lo ancho y a lo largo de todo el mundo, pero en este último año hemos generado 4.000 puestos de trabajo gracias a la obra pública, a la minería, porque hay un respeto, yo lo tengo que decir, de las empresas mineras a las políticas públicas de Catamarca. La verdad, las respetan a nivel internacional. Al turismo, hoy cuando subíamos con Susana, vimos los turistas
en la cuesta del Portezuelo, cuando llegamos al aeropuerto, la agroindustria, y bueno, hemos inaugurado un colegio industrial y Gustavo está haciendo un nodo tecnológico que queremos que visite mañana por la industria del conocimiento, o la economía del conocimiento. Y bueno, esto me trae un recuerdo porque cuando comencé a hacer la plaza principal, que obviamente que yo no soy un gran comunicador, pero caímos como 30 puntos en la encuesta porque todo el mundo los criticaba, qué sé yo, y bueno, después vino una empresa, dijo, bueno, comunican mal. Pero la única que me defendía era Lucía porque dice que le temblaba el edificio y la verdad que ha sido una plaza que ha cambiado para bien, que ha mejorado la identidad de los catamarqueños. Y habíamos hecho algunas plazas en el interior, en los barrios, pero faltaba esa tarea que está haciendo Gustavo, porque la verdad que cuando uno hace una plaza o un lugar que se apropia a la gente, como decía Gustavo, la gente le mejora la identidad del barrio, la idea de pertenencia de cada vecino. Esta plaza, Gustavo se olvidó, pero tiene wifi. Y te voy a contar otra historia, ¿no? Porque ya, mi mamá dice que no hay que, mi mamá decía que no hay que hacer comparaciones, decía comparación entre los hijos, la hija, bueno, decía no se compara nada. Pero cuando uno va a Buenos Aires, las plazas están con llave a la noche. Y nosotros cuando, si se acuerdan, en la plaza 25 de Mayo, tenía una reja de este tamaño. Y yo dije, levante la reja, que esté verde, y que la gente cuando vea verde, la misma gente iba a defender. Y es lo que está haciendo Gustavo, nadie pisa el césped. Y para que disfrute. Yo digo que esas enseñanzas que son desde Catamarca, las tenemos que dar al país, porque después se empezaron a cambiar muchas plazas en el interior de Catamarca y mejoró también la identidad de todos. Y esto yo le quiero decir, porque siempre lo digo, lo hemos hecho en una crisis económica, porque nosotros veníamos de una crisis económica muy profunda del gobierno de Macri, que siempre digo que Lucía, que cuida su cartera, Catamarca tenía los fondos preparados para esa crisis y nos sirvió para manejar la pandemia, porque aparte de toda la ayuda que hemos tenido del presidente de la Nación en la pandemia, también es la provincia que mejor ha manejado la pandemia. No lo tengo que decir yo, pero lo dicen los resultados. Y eso ha sido gracias al trabajo en equipo de todos los intendentes, las intendentas, de las legisladores nacionales, etc. Ahora, yo hasta en el peor de los momentos hay que ser positivo. Creo que tiene que haber un mensaje de unidad a todos los que integramos el Frente de Todos. Siempre se genera después de la pandemia, y lo dicen los sociólogos, psicólogos, etcétera, un estado de ansiedad en la sociedad. La gente a veces te pide el asfalto ya, el trabajo ya, pero hemos generado acá 4.000 puestos de trabajo, como bien te decía, por el turismo, el tema textil, no sé si está Lisandro por ahí, hemos generado un polo textil muy importante gracias a las políticas nacionales, porque también hay que ser agradecido del ministro Culfas. Pero ahora ya hay que pensar para adelante, volver a encontrarnos, volver, digo, a la vida normal. Lo tenemos que hacer con mucha prudencia y lo tenemos que hacer entre todos. Yo quiero felicitarte, Gustavo, porque lo más difícil... Yo he sido intendente 8 años y ser intendente. El intendente, el primer mostrador a las intendentas, sabe que si hay algún motivo, algún pedido, bueno, me ha pasado acá cuando llegábamos con vos, ¿no? Entramos a la intendencia y ya teníamos 2 pedidos. Y vienen gestionando muy bien lo que significa mejorar la calidad de vida de la gente. Porque uno acá está para mejorar la calidad de vida de la gente. Vamos a comprometernos, ya lo hemos hablado al ministro, para que nos dé recursos, porque, bueno, como decía mi mamá, hay que pedir para que nos dé recursos para el asfalto, así que nos ha dicho que sí, así que para asfaltar varios barrios.
Y solo agradecerte, Gustavo, que la gente disfrute esta plaza. Le voy a contar una anécdota, porque un día Lucía me manda una amiga y me dice, le cambiemos el nombre. Digo, porque todo el mundo la conoce como Plaza de la Estación. Pero bueno, digo, no, ese no me gusta, 25 de agosto, es mi cumpleaños, el Día de la Autonomía. Le digo, no, le cambiemos el nombre, le digo. Y la verdad que era, que es una plaza que la gente la conoce como Plaza de la Estación. Y acá hubo algo que nos tiene que unir. Yo he llamado a muchas veces a la oposición al diálogo, y creo que el diálogo es la forma de construir una sociedad mejor, que hay que salir de la cultura de la polémica, ir a la cultura del diálogo. Pero también nosotros tenemos que tener más identidad y más orgullo de las personas, de Fray Mamerto Esquiú, de Vicente Sadi. Anoche en la cena me hablaban de Vicente Sadi. Y cuando acá se cambió una avenida, después hubo una carta orgánica que no se podía cambiar los nombres. Entonces, que yo no estoy en contra de los próceres nacionales, pero también es muy importante Fray Mamerto Esquiú, Malbrán fue catamarqueño, Gabriel Malbrán fue un gran médico, fue senador nacional por Catamarca, la persona que instaló lo que significaba las políticas sanitarias en la provincia en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos la Eulalia Área de Vildosa, tenemos muchos catamarqueños y catamarqueñas que también tenemos que recuperar, y también de todos los partidos políticos, ¿no? Y que tenemos que tienen que llevar los nombres, y tenemos que conocer la historia de todas las catamarqueñas y catamarqueños que han sido, la verdad, o han dejado, un pedazo de historia, la historia argentina. Así que muchísimas gracias a Lucía, a Silvana, a todos los legisladores nacionales, a Gustavo, a Gabriel. Y bueno, te esperamos acá pronto, Gabriel, para seguir firmando obras. Muchas gracias. Así hemos escuchado al gobernador de la provincia de Catamarca, licenciado Raúl Jalil. En este momento, las autoridades van a posar para una fotografía que da cuenta de lo que es esta jornada, esta noche ya, aquí en tu capital. El señor ministro, el señor gobernador, esto será como una gran selfie para que todos y todas también sean parte de esta imagen. La transmisión en vivo de Radio Municipal, las redes sociales, llevando imagen y sonido para todos y todas, en esta puesta en valor de la Placita de la Estación. Ya es una realidad y la podemos seguir disfrutando de esta manera. Le pedimos a los vecinos y a las vecinas compartir en minutos nada más la presentación de un tremendo artista catamarqueño. Solamente un instante para que este escenario se rearme. Agradecemos al señor ministro, gobernador, senadora, diputada, intendente de tu capital y a todos los funcionarios y funcionarias que hoy acompañan este momento. La Placita de la Estación aquí rápidamente toma un color totalmente artístico con esta iluminación, con nuestra enseña patria y con todo lo propuesto y que ya está en marcha. Por supuesto, para todos y cada uno de los vecinos y vecinas de cercanía en esta ciudad más amigable con el medio ambiente, a escala humana, a pedido del señor intendente, y por supuesto priorizando en este caso al peatón, al vecino, a la vecina, para que los chicos tengan ese lugar de juego, de hablar, de jugar con otros niños, con otras niñas, para que los mayores, adultos mayores, tengan también su lugar de recuerdos. Agradecemos la transmisión en vivo para las redes sociales. Los despedimos a ellos, por supuesto, y a toda la prensa escrita, radial, que ha tomado el audio y las imágenes de esta puesta en valor. Nosotros los invitamos a todos para que permanezcan aquí, porque rápidamente, técnicamente, vamos a tener la propuesta artística que le da ese broche tan especial y particular a todo lo que es esta noche. Haremos un poquito de silencio para que los chicos dejen todo el sonido como tiene que ser.
quieta. Una parte importante de la historia de nuestra ciudad en esta plaza de la estación. Invitación para todos y cada uno de nosotros. En minutos nada más, aquí este escenario cobra vida artísticamente. Un número uno. Uno de esos artistas que con la guitarra al hombro empieza a transitar esos caminos de festivales, de música, de presentaciones. Desde muy chico, llevando adelante toda la impronta de Catamarca, llevando adelante esa impronta que tenemos con nuestra música, con nuestra samba, con esas letras que marcan y cuentan el desamor, el amor y las historias de nuestra ciudad, de nuestro interior, de nuestra provincia.